buenas tardes, familia Cienfueguera. Le doy la bienvenida a otro de los encuentros del Magazine de Perlavisión. Justo a mitad de semana celebramos el Día Mundial de la Televisión que tuvo lugar, en la jornada de ayer. Es una iniciativa de la Organización de Naciones Unidas que desde el año 1996 ocupa espacio para defender a la televisión como uno de los medios más responsables existentes en el mundo. Quiero compartir hoy con ustedes en un magazine donde también dejará huellas mi invitado. Ya se los presento mediante imágenes. Desde Cienfuegos, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo. Quiero que él me lo diga hoy aquí, desde Magazine. Primitivo González. Así mismo. Primitivo González Prado, gracias por estar con nosotros. Es un placer recibirte por tercera vez como entrevistadora. Y siempre vale la pena conversar con personas que, como tú, han dedicado muchos años a la televisión. El pasado 15 de octubre celebraste 40 años de entrega a este medio que nos apasiona a todos los que también hacemos camino en el canal de la familia Cienfueguera. Bienvenido. Bienvenido, muchas gracias y saludo a toda la audiencia que está en sintonía con el canal de los Cienfuegueros. 40 años es bastante tiempo, Primitivo. ¿Cómo los sintetizarías? No, chica, mira. Hay algo, bueno, para decir, amor, definitivo. Si tú amas tu profesión, sientes por ella, no es nada. 20 años es nada, dijo él. Bueno, 40 tampoco son nada. Y sigo enamorado de ella, como el primer día. A ti te distingue la idea de acercarte al periodismo por una tradición familiar, no de personas formadas en el medio, sino de apasionados de los medios. Porque tu papá era de esas personas que siempre te ponía la radio, te ponía la televisión. Sí, esa inclinación por el periodismo viene de ahí de la casa. De mi papá, que está vivo, tiene 91 años, debe estar viendo el programa ahora en Campiña. Y le mandamos un saludo a Real Campiña, a todas las personas que nos acompañan. Desde muy pequeño, yo vi a mi papá, todo lo que es Radio Rebelde, todas las noticias, siempre fue un chiflado por la radio, un verdadero chiflado por la radio. Y eso entró por mí, eso me llegó a mí, y decía, si algún día pudiera ser como esos periodistas que hacen, bueno, llegó algún día. Llegó ese día y llegó después de haber ejercido varias funciones. Primero como chofer, como luminotécnico, haciendo, digamos, los primeros pininos de la televisión en el caso de la provincia de Cienfuegos, viajes periódicos a Santa Clara, retos que iban increyendo todo el tiempo, pero siempre te respaldó un excelente equipo de trabajo. ¿Cuán relevante es y ha sido para Primitivo durante todo este tiempo lograr trabajar en equipo? Sí. La tradición es un trabajo de equipo, no es individualidad, no es permitido solo, es el trabajo de equipo. Si tu buen camarógrafo, el mismo chofer, todo el mundo trabaja unido, no hay unidad, no se trabaja. ¿Crees que el medio, incluyendo los momentos en que vivimos, ofrece oportunidades de crecimiento a las personas que llegan aquí, quizás como llegaste tú en algún momento, y que tienen deseos de crecer? Mira, yo creo que en todo momento hay oportunidad. Siempre está que tú lo propongas. Tenga el interés y la fuerza de voluntad. Si tú no tienes fuerza de voluntad y deseo, no logras nada. Pero en el caso del periodismo, hay otro elemento que es fundamental. Hay quienes están todo el tiempo afirmando que el periodista nace y aunque te formes, no se hace. Porque existe algo que se llama olfato periodístico. Y ese olfato nunca ha fallado en ti. Pero además la responsabilidad, la disciplina, el rigor. Y hay hasta quienes dicen que ser majadero. ¿Cómo te defines tú? Sí, bueno, si ser majadero es exigir por mi trabajo, por cumplir por mi trabajo, seguiré siendo el mismo majadero toda una vida. Eso sí es verdad. Pero hay algo, ya te decía, vivo enamorado de esto. Y sueño el trabajo, yo sueño el trabajo. Yo me acuesto por la noche en mi casa. ¿Qué voy a hacer mañana? A las 2 de la mañana hago mis apuntes, cojo mi agenda y esto va a ser así. Y desde esa hora empiezo a hacer trabajo, a construirlo. No es que ese trabajo sea así, el olfato viene, eso es, desde la cama. ¿Cómo ha asumido Primitivo
durante este tiempo en el que la televisión ha transitado por varias etapas, el avance de la ciencia y la tecnología en nuestro medio. Bueno, un verdadero primitivo adaptarse a esto fue difícil. Pero no, siempre buscando asesoramiento. Porque mira, ahí dice la gente joven, yo con la gente joven me uno medio, busco ayuda de ellos. Le digo, oye, ayúdame al viejo que no sabe. Y siempre me ayuda todo el mundo. En eso sí me ha buscado. Y meterme dentro de eso, porque tú no puedes renunciar a la nueva tecnología. Y meterte. Si los otros lo hacen, ¿por qué tú no lo vas a hacer? Yo te propongo ahora hacer una pausa en nuestra conversación. Porque ya sabes, porque nos has visto en varias ocasiones, cuando estás en casa también ves Perlavisión, y así lo hace la familia Cienfueguera, acercarnos a las opiniones que ha compilado mi colega Jorgito Nodal con nuestro equipo de exteriores. Buenas tardes, Jorgito. Saludos, Daimia, para ti, también para todos nuestros amigos que, como siempre, cada miércoles están en sintonía con el Magazine de la Tarde. Hoy los exteriores vuelven a quedarse en los predios del canal de los Cienfuegueros Perlavisión. Vamos a conocer qué opinan algunos de nuestros trabajadores sobre Primitivo González, el primo de todos. Acompáñeme. Mi primer trabajo periodístico lo edité con él sobre el tema de la pelota, la Serie Nacional de Béisbol, no teniendo idea de qué iba a hacer, qué plano iba a poner, y poco a poco he ido aprendiendo con él a editar en forma, es decir, a editar deportivo. Y ya es fácil, me siento cómodo, tenemos la confianza de editor periodista y nada, ahí vamos sacando lo mejor posible de todos los trabajos de él para que salgan con buena calidad al aire. Primitivo para mí ha representado una escuela para mí en el deporte. Llevamos muchos años trabajando juntos, hacemos la pelota, todos los deportes, nos vamos muy bien. Primitivo es un periodista fundador de este canal Perlavisión. Y nada, mi mensaje es que siga con ese sentido de pertenencia, que ha dado mucha vida y mucho sacrificio a este canal y a todos los reportajes que ha hecho, con el amor y el cariño que siempre le pone a todo lo que hace, el empeño. Que ha sido un placer poder tener la oportunidad de trabajar con él, porque siempre pues, nos enseña la facilidad que tiene para buscar la noticia. Muchas veces llevar los deportes es complicado en las provincias, sobre todo, y marcar con una noticia deportiva, no solo para el Notisur, sino también en el Noticiero Nacional Deportivo, pues a veces se convierte en un reto. Y él siempre tiene esa perspicacia para detectar dónde puede haber una noticia, una nota informativa, para estar siempre y que Cienfuegos esté presente pues, en el país. Primitivo González prácticamente se ha convertido en un padre para mí aquí en Perlavisión. Desde que llegué hace ya aproximadamente 13 años, al principio la relación no fue muy buena. Al principio tuvimos nuestros encuentros, nuestros choques, porque él tiene su manera de ser bastante particular, que le gustan las cosas que sean por las reglas, bastante rigurosas. Y no es que yo no sea así, sino que uno viene con sus ideas preconcebidas, con otro tipo de prácticas, y el choque fue un poco rudo, pero bueno, nos fuimos adaptando, nos fuimos conociendo, y al final el interés de los dos era que se hiciera un mejor periodismo, que Perlavisión mantuviera esa imagen que tiene dentro de Cuba y de los Cienfuegueros de un periodismo que destaca, y al final eso fue lo que triunfó en la relación de los dos. Hoy por hoy podemos decir, bueno, él lo dice y yo también lo digo, es como un padre para mí, yo soy como su hija, nos ocupamos uno del otro, lo mismo desde el punto de vista profesional que en lo personal, estamos siempre pendientes de cómo crecernos, ayudarnos a crecer mutuamente. Y Primitivo, además, es identidad también para este canal y para el periodismo deportivo, no solamente de Cienfuegos, sino de toda Cuba. A Primo diría que, bueno, que siga cosechando muchos éxitos en el plano personal y laboral, y bueno, y cosas buenas para este fin de año y próximo, y para 2024. Me gustaría contar con Primitivo por muchos años más, a pesar de su locura, como él mismo lo dice, que es un loco, y como también él mismo dice, es mejor aguantar un loco que empujar a un bobo, pues me gustaría que Primitivo siguiera siendo parte de Perlavisión por muchos años más, aunque ya está cerquita del límite del retiro. Pero hay que ver qué sucede de aquí hasta la fecha. Pienso que capacidad y disposición tiene para seguir con nosotros y seguir haciendo prevalecer el periodismo deportivo desde Perlavisión. Y de esta manera, Daimio, vamos poniendo punto final al contacto con los exteriores del Magazine de la Tarde. Muchas felicidades para Primitivo González, el primo de todos, como cariñosamente le decimos aquí en Perlavisión, su segunda casa. El equipo hoy conformado con Mailán en la producción, Aniel, nuestro camarógrafo, y un servidor, Jorge Nodal. Nos estaremos reencontrando justamente la próxima semana. Hasta entonces, cuídense mucho y buenas tardes.
Gracias, Jorgito. Primitivo, te sorprendimos. Sí, no. Tan solo comienzan las sorpresas. No, también no. ¿Qué te han parecido estas impresiones? No, mira, eso me compromete a trabajar más y hacerlo mejor todavía, ¿no? Cada día mejor. Eso te compromete más todavía con tu trabajo. Y bueno, ya Danay te decía, es verdad, al principio. Pero no entendimos. Se entendieron. Sí. Y bueno, Primitivo también es así de dicharachero, como lo definió Danay. Sí, sí, es mi forma. No cambiaría. El día que cambie, dejaría ser yo. Primitivo, Danay decía otro elemento que es importante. Eres parte de la identidad de este canal porque eres uno de los fundadores de la televisión en Cienfuegos, junto a otros colegas que también marcaron tu carrera y además apostaron siempre por tu superación. De eso vamos a dialogar más adelante. Pero, ¿cómo es que llegas al periodismo deportivo? No, desde niño siempre me gustó mucho el deporte. Me gustó mucho el deporte y cuando se crearon las corresponsalías, Omar no era muy amante del deporte. Y yo le dije, el deporte es mío. Y empecé a ser corresponsal de voluntario y ya estaba haciendo deporte. Siempre me gustó el deporte de niño. Lo practiqué también. Has tenido la oportunidad de no solo trabajar como periodista deportivo en suelo patrio, también nos has representado en otras naciones, en eventos como Juegos Panamericanos, pero igualmente cumpliste misión internacionalista en Haití. Coméntanos más sobre estas experiencias. Haití, Cherry, madame. Oh, ya empezó. Ya, no. Es una experiencia muy buena. Bueno, yo recuerdo en el año 2000, a partir de la experiencia del comandante, que era, fundamentalmente fuimos a reportar la vida de los médicos, pero era un momento muy tenso cuando huracán aquel Michel, que pasó por Honduras y Haití, y mandaron a que los médicos la comunicación, cómo hacer los videocartas para Cuba. No solamente de reportar, estuve en los 6 meses, estuve y hice 75 trabajos periodísticos. 75 trabajos, visité las 9 provincias haitianas. Estuve en el 75 comunas. Y aprendiste de todo un poco, sí, no, sobre las tradiciones y la cultura de no, ese país. No, me gustó mucho. No. Yo fui hasta una consulta de vudú. No, porque no me gusta, no, a mí sí me gusta. No, yo no soy apego a la cultura, al contrario, amo la cultura. Pero la cultura es nuestra identidad. Y cuando tú vas a un país, eso tiene que conocerlo todo. Como lo dicen en Perú también, no. Eso sí lo busqué por todos lugares. Me gustó mucho Haití porque además fue tenso y claro, un país difícil. Difícil porque además los viajes eran 16 horas. De Cabo Haitiano a Fort Liberté eran 16 horas en una guagua. En una camiona, como dicen ellos. En una camioneta lleno de haitianos, con una gallina, un gallo y todos lados. Y ahí, ya, para hacer los trabajos como hago en Cuba. Para ir porque ahí no había transporte. Yo me montaba en la camioneta con ellos y me iba a hacer los trabajos. 75 trabajos periodísticos en Haití. Y 400 videocartas. Y 400 videocartas. Pero, ¿alguna vez te has dedicado, digamos, a contabilizar cuántos has logrado en estos 40 años de periodismo? Quizás eso no, pero ¿de qué género te gusta más hacer? No, mira. ¿Te gusta más escribir qué género? No, realmente, a mí me gusta más la infantería diaria, la información. Me gusta la información, me gusta más la noticia diaria. Pero bueno, ya ahí tú tienes que trabajar. No soy un cronista, pero la cronista diaria del deporte me gusta más. La cronista diaria del deporte sí me gusta más. De esos trabajos periodísticos que has dedicado al deporte, mencióname alguno que no olvidas. No, mira, yo no soy cronista, te decía. No se olvida nunca. En la Olimpiada de Sydney en 2000, yo estaba en La Habana. Y me mandan a casa de Iván Pedroso con la familia. Y fue el momento que Iván Pedroso le dan a Australia ya un tarima en el último salto. Y hice un trabajo. Eso viví allí un momento en cantidad, porque fue un trabajo que fui llevando desde el primer momento escribiendo la crónica aquella hasta que terminó la victoria. Y fue muy, lo viví mucho. ¿Cómo lleva Primitivo esa idea de representar los deportes en Cienfuegos junto a otros periodistas de nuestra provincia, de que tu voz sea escuchada y alguien se acerque en la calle y te diga, usted es Primitivo González, como me gusta o como no me gusta el trabajo que hiciste sobre... Eso alimenta el trabajo, eso es muy lindo. Eso te alimenta a amar mucho más el periodismo cada día. Y eso es lo que más me gusta a mí. Yo, por eso te decía, cuando decía que él me fue a contar un loco, empujar un bobo, y me gusta esa máxima de llegar con todo el mundo, yo llego a todo el mundo porque te alimenta a todo el mundo. Algunos colegas dicen, no en el teléfono, yo el teléfono mío lo pongo en el bulevar, no me molesta, que me llame a cualquier hora para trabajar. Porque el 90% de los trabajos que yo hago no llegan por una canalita, llegan por el televidente receptor que dice, primo, tengo tal cosa, pero esa misma gente. El trabajo de base, que es lo que más me gusta hacer. Porque no, mira, el deporte de alto rendimiento, sí lo hago, pero ahí no llega. ¿Cómo llegan los que están de alto rendimiento? Viene del trabajo de base. Esos entrenadores anónimos, que muchas veces no se habla de ellos, eso que me gusta a mí es el trabajo. Ese me gusta el deporte es lo que me gusta hacer. Constantemente buscar el trabajador de base, donde nadie quiere ir, por muy trincado que sea,
cualquier deporte, no solamente, ok, mejor nuestro deporte no sea perfecto. Pero si tú sigues mi noticia, yo trato de tener un balance de todas las, de todos los deportes. Los que son buenos en la provincia, sobresalen a nivel nacional, y hasta los que no son punteables, nada. Pero eso también aquí. Es por eso, Primitivo, que te has ganado el cariño de las personas que laboran en el INDER en nuestra provincia. Y ellos también nos han dejado algunos mensajes para ti. Adelante el material. Agradecemos su esfuerzo por ser constante en la búsqueda de la verdad y brindar a todos una información justa, veraz y real. Siempre a la vanguardia en las noticias deportivas. Vives inmenso en esa pasión por informar cada detalle. ¡Felicidades, Primitivo! Es parte de mi familia, siempre estuvo tras los pasos desde Bertiguín hasta Víctor. Y como periodista es lo máximo, ha sido enfrascado en su labor. Me acuerdo que empezó con la ruta de campeones, desde chiquitico, todos los niños. Y, vaya, pienso que como persona y como profesional es una tradición en la provincia de Cienfuegos. El nivel de especialización que has alcanzado hace que merezcas estos aplausos que te regalan varios atletas que han decidido compartir con nosotros también en Magazine, familiares, entrenadores, representantes, directivos del INDER. Cuando llegas a los lugares de entrenamiento, por ejemplo, a hacer un material, ¿cómo te reciben? ¿Con qué impronta llegas tú ahí? No, mira, ya te decía que no soy muy protocolar. Yo llego con el verdadero primitivo que soy. No. A mí los protocolos no me gustan. Porque crea barrera comunicativa entre los seres humanos, tú, imagen de deporte. Si tú llegas, buenas tardes, yo soy periodista, ya no hablan contigo los muchachos. Tú tienes que llegarle como eres, es verdad lo primitivo. En un lenguaje familiar, de amigo, como se habla en el deporte. Y eso es lo que uso, ese es mi recurso empleado para romper las barreras comunicativas durante todos estos años. Tú has dicho varias veces en este tiempo de entrevista, me considero un verdadero primitivo. Sí. ¿Nunca olvidas tus raíces allí en el campo? ¿Te no. gusta ir a donde naciste? No, yo disfruto y vivo eso. No, mira, es que ni esos raíces están allá donde se mismo. Yo disfruto mucho ser de mi origen de Sabana de Diego, el municipio de Guadalajara, con tremendo orgullo, vivo orgulloso de ellos, de mis guajiros, que se criaron conmigo, por mucho corazón y un sano, hermana. Yo nací ahí, cuando si se enfermaba uno, mi papá y mi mamá montaban un caballo a visitar por la noche. Y si había que llevar un cantito, había que llevar una. Eso no me olvidé. Jamás olvidaré eso. Esas son mis raíces. Entonces puedo deducir hasta este momento que para ti es muy importante la familia, el papá que aún vive con 91 años, al que ya enviamos un saludo desde aquí, la mamá que lamentablemente ya no está. Esa era mi vida, pero bueno. Ya tus no está, hijos, ya. Sus hijos, que son 6, los de sangre, otros adquiridos, como Danay, que lo mencionaba en tiempo de entrevista, los 9 nietos, también los amigos. Pero hay momentos que has tenido muy difíciles en la vida, Primitivo. ¿Son estas personas o han sido estas personas y tu amor por el periodismo motivaciones para salir adelante y superar todo reto e incluso de salud? Sí, eso por eso me tomo. La fuerza de voluntad que tú tengas, lo que te ayuda a salir de todo mal. Eso hasta los momentos más difíciles que tengas, te ayuda a salir. Por supuesto, te ayuda mucho, mira, las amistades, esos amigos, que nunca me han fallado. Que te dan las opiniones que digan, no me fallaron. Como la familia, que no te fallen. No. Eso es importante. Eso es importante. Por muy momento que haya sido muy duro. No, pero no importa. Dale, adelante. Porque el hombre no se mide por los veces que se cae, sino por los veces que se adelante. ¿Cómo lograste reconstruirte como persona, reinsertarte en el trabajo? Mira, no es fácil. Yo te voy a contar, no te voy a demorar mucho tiempo haciendo la historia, porque hubiera quedado lo mismo con mucha gente, de hecho. Pero que tú sepas que tú te acuestes y tú al otro día no sepas quién eres y no te acuerdes de nada, era volver a alfabetizar tu memoria. Pero no, dale que tú no puedes ser cobarde. Muy primitivamente todo se hace. Dale que tú no eres cobarde. Luchar hasta con eso. Este brazo no se estira. Digo, el médico, usted es cobarde, estírelo. ¿Te va a doler? Digo, ¿a quién le va a doler a usted o a mí? Dale, estírelo. Y así,
han sido muchos detalles verdaderamente primitivamente. Y hablando de esos amigos, hay un amigo que siempre te ha considerado, que creyó en ti desde el inicio y que en estos momentos no está en Cuba, pero sí está en tu corazón, en el mío y el de todos los cienfuegueros reyoyos que conocen del trabajo de Omar Jorge. Omar Jorge. Nos ha dejado un mensaje también para esta emisión de Magazine. Adelante. Saludos y gracias por invitarme a participar en este programa, sobre todo porque vamos a hablar de una persona a quien mucho quiero, a quien mucho respeto y admiro. Primitivo González y yo tenemos una relación de amistad, una relación también profesional desde hace ya más de 40 años cuando fundamos la corresponsalía de televisión en Cienfuegos. Primitivo es una persona con muchas virtudes, que no viene al caso numerarlas todas, por supuesto, pero sí me detengo en una que me llama la atención y es su espíritu de perseverancia y su capacidad para imponerse ante los retos que le ha impuesto tanto la profesión como la vida. Primitivo empezó la corresponsalía de televisión siendo chofer luminotécnico con apenas un nivel secundario vencido. Sin embargo, sacó tiempo, sacó fuerza, sacó motivación para, en medio de un trabajo que tenía su rigor, porque exigía una entrega diaria, seguir superándose hasta no solo vencer los niveles de escolaridad que le faltaban, sino también llegar a hacerse licenciado en periodismo. Creo que esto es una de las virtudes que más destacan en Primitivo, y no solo en el ámbito profesional, también en el personal, porque lamentablemente hace unos años atrás Primitivo sufrió un accidente cerebrovascular que prácticamente lo dejó inhabilitado para desempeñar cualquier tipo de trabajo intelectual. Sin embargo, poco a poco, con mucho esfuerzo, también con mucho apoyo, pues Primitivo fue superando ese amargo trance hasta poder seguir trabajando como lo hace hoy, con todo el reconocimiento que tiene su trayectoria como periodista, sobre todo en el ámbito deportivo. Yo felicito a mi amigo, a mi hermano Primitivo González, y lo felicito a ustedes también, al colectivo de Pues la Visión, por seguirlo tratando con todo el respeto y con toda la consideración que una persona como él se merece. Gracias al profe Omar por este material que compartimos hoy y hemos puesto a disposición de la familia Cienfueguera. También saludos a Lili Farray, que siempre sigue las transmisiones de nuestro canal. No hay distancias cuando hay afecto sincero. Bueno, me tocaron, ahí sí me tocaron, porque si alguna gente yo aparezco y tengo como un verdadero hermano mayor, ahí sí, un hermano de verdad, muchos años de lucha, y nos queremos mutuamente, no es de allá para acá, es de aquí para allá también, los queremos mucho, y hemos formado una familia, de todos sentidos. Bueno, cuando los momentos difíciles estaba al lado mío todo el tiempo, y primo, oye, Mike, tú estás diciendo, yo decía, si tú lo mandas en tu casa, tú vas a mandarme a mí. Yo decía, el que manda a casa tuya es Lili, pero somos una familia. Varias personas se han comunicado con nosotros, también han dejado mensajes en redes sociales, les agradezco a todos, pero quiero mencionar a Félix Pavón, a la hija de la doctora Marina y a Carmucha, que te mandan saludos, afectos y te felicitan por estos 40 años de hacer televisión. Ay, gracias. Gracias a todos. Imagínate tú, la hija Marina, que estuvo en Haití conmigo, la Marina, la doctora Nando Pino, que estoy muy recuerdoso que le hicieron trabajo ahí porque sus padres habían estado en la playa de Yelei, en el sur, y ahí terminaron un central fabricando azúcar. Y mira, que vamos a sumar un invitado en los minutos finales de Magazine, porque va a estar con nosotros en el set, el guionista y director de nuestras emisiones de miércoles, Carlos Ernesto Chaviano. A él no le gusta mucho estar frente a las cámaras, pero hoy la ocasión la merita y se suma al set de Magazine. Adelante, Carly. Bienvenido a este espacio que también es tuyo. Bien, mira, teníamos que estar porque todo el mundo hablaba Primitivo, nos queda muy poco tiempo, acabo de levantarme y dice que queda poco tiempo.
Y Primitivo hablaba de familia, y una de sus grandes familias, además de Perlavisión, es ese Inter que le envió felicitaciones. Yo sé que eso lo sorprendió desde los gimnasios, desde algunos de sus funcionarios, y no quisieron dejar pasar por alto el programa que íbamos a hacer, los 40 años dedicados a la televisión, y con ellos 40 años dedicados al deporte, y te hacen llegar un presente, el Inter Provincial, y aprovecharon también mi labor de periodista deportivo. Gracias, man. Que llevamos mucho tiempo juntos, y decidieron que sea yo el que te lo entregue. Bueno, qué mejor, si es tú, bienvenido sea. Has trabajado varias veces con Primitivo. Muchos años. ¿Cuáles han sido las mayores lecciones aprendidas, Carlos? Como lo decía Omar y lo dijeron otros, creo que la mejor lección es la perseverancia. El olfato periodístico ese que algunos mencionaron y que quizás algunos no sepan lo que quiere decir. Pero donde no todos encuentran la noticia, la encuentra Primitivo. Y además es un apasionado de la historia, de lo que ocurrió. Guarda muchísimas cosas, que algún día yo tendré que heredar esos archivos. Guarda muchísimas cosas y aprovecha los momentos idóneos para sacarlo. Es una escuela, es nuestro Primitivo. Primitivo es Primitivo. Primitivo es tan Primitivo que llegó hoy a maquillaje hablando inglés. Así que yo tengo que decirle que it's time to say bye. Tengo que decir adiós. Y te agradezco. Te agradezco la presencia hoy en Magazine. Gracias, Carlos Ernesto, por esta iniciativa. 40 años dedicados a la televisión. Sirva este programa para felicitar y para homenajear a todas las personas que hacen de este medio su segunda casa. Así ponemos punto final a nuestro encuentro de miércoles. Cubanacán se ha preparado en la mejora continua de sus instalaciones, tanto de sol y playa, ciudad y de naturaleza, pensando siempre en sus clientes para una estadía placentera y segura, a partir de adecuar los manuales.